bienvenidos a esta nueva emisión de Río Bravo. Río Bravo es una experiencia de comunicación alternativa, de contrainformación, en un contexto de bloqueo informativo como no hemos visto nunca en democracia. Hoy nos proponemos analizar cuál es el país que emerge después del resultado del 22 de octubre, qué es lo que se viene fundamentalmente. Aquí empieza Río Bravo. Qué país emerge después de las elecciones del 22 de octubre. Tenemos a unos invitados que nos van a iluminar. Artemio López, lo conocen ustedes, licenciado en Sociología, especialista en Opinión Pública, analista político, director de Consultora X, dirige también el blog, es muy bueno, Rambletam. La música no me gusta mucho. Te agradezco. Justamente para eso está el blog, para la música, todo lo demás es por añadidura. Ya arrancamos mal, caballero. Yo soy de los Rolling. Se nota. También está con nosotros el profesor Fernando Buen Abad. Él es doctor en filosofía, tiene una maestría en filosofía política, también una licenciatura en comunicación, ha publicado más de 20 libros y actualmente está a cargo de la dirección de un centro de comunicación y cultura en la Universidad Nacional de Lanús. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, muy amable. Y también agradecemos la presencia de Santiago Fraschina. Él es economista, máster en Sociología Económica, integrante del grupo EPA, Economía Política para la Argentina, y director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda. Gracias, Santiago, por estar acá. Gracias a ustedes. Y vamos entonces a presentar el primer informe de Río Bravo. La elección legislativa consolidó a Cambiemos como primera minoría en el Congreso, pero sin quórum propio. Con el aporte de Unidad Ciudadana, el PJ Frente para la Victoria se mantuvo como principal oposición. El bloque Massista UNA fue el que más perdió y el resto de la oposición no tiene peso destacable. Solo Unidad Ciudadana ha crecido y emerge como la oposición más firme a este gobierno. Cristina sigue siendo la dirigente más representativa de los sectores opositores al macrismo. Este escenario profundiza la concentración del poder del oficialismo. A su peso legislativo se suma el control de los ejecutivos a nivel nacional, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. A la vez cuenta con la apoyatura del Partido Judicial y las corporaciones mediáticas, dedicados full time a la persecución judicial de Cristina y otros dirigentes sociales o políticos. Un día después de las elecciones, Macri adelantó el país que se viene. Reforma laboral, fiscal, previsional y hasta de la procuración, en su afán de echar a Gils Carbó. La realidad nos está dando la razón. La Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas, porque reformarse es crecer, es evolucionar, es progresar. El gobierno se siente con poder para avanzar con medidas económicas impopulares y para reprimir a los que se movilicen en su contra, tal como lo ha venido haciendo. Para esto cuenta con la colaboración del peronismo anti-K en el Congreso, dedicado a demonizar a Cristina más que a ponerle un freno al gobierno. Este escenario plantea al kirchnerismo el desafío de construir poder, expandiendo su base y sumando nuevas adhesiones. Nos hemos enfrentado a la más enorme e inédita concentración de poder de la que se tenga memoria de la restauración democrática. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. Aquí no se acaba nada, hoy aquí empieza todo. La disputa por la interpretación del pasado, del presente y del futuro es un terreno clave en esta tarea. Bueno, después del informe queda pendiente, ¿no?, la pregunta que nos habíamos hecho: ¿qué país emerge después de este 22 de octubre? Tenemos una regla acá, que es la regla del minuto. Ahora es un minuto, cada uno en un minuto tiene que resumir ese país que ven que está emergiendo después de las elecciones. Después desarrollamos, pero en principio un minuto. Arrancamos con Artemio. Bueno, no, comparto la visión general del informe, efectivamente. No hay que ser muy perspicaz para observar que de las elecciones de medio mandato emergen dos liderazgos nacionales muy nítidos. Por un lado, el del presidente Macri, que lleva adelante el gobierno neoliberal, esta etapa de ajuste tan, a mi juicio, el más importante y más profundo desde la recuperación democrática. Y bueno, y la principal, yo diría la única oposición en términos de alternativa real al ajuste, que es Cristina Kirchner, pero también corroborado por números, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bastante evidente que son estas dos las figuras que emergen. Claramente, a mi juicio, ya estaban instaladas previamente, pero ahora sí con la corroboración de los números de medio mandato. Fernando. Sí, yo también suscribo lo dicho en el informe. A mí me parece que detrás de las figuras políticas que menciona Artemio están dos tareas políticas de fondo que me parecen centrales. Mientras que, por un lado, el proyecto de apropiación neoliberal de las riquezas y de la fuerza de trabajo de un pueblo está en marcha con toda esta estructura y estrategia que estamos viendo. Por otro lado, se presenta el desafío de recuperar las raíces de la acción política, de la actividad política desde las bases, donde creo que se dejaron muchos huecos, donde se han dejado históricamente en Argentina en los años recientes espacios que están todavía preguntándose qué vamos a hacer. Y creo que eso es lo fascinante de este momento histórico de Argentina, ¿no?, que se va a tener que confrontar esta decisión. O se abandona la política en esta mascarada antipolítica neoliberal, o se recupera la acción política realmente hacia el fondo, donde creo que efectivamente no alcanza con una sola formación peronista o kirchnerista. Hay que hacer un llamado mucho más amplio, y esto es un gran desafío de esta hora, ¿no? No, en términos económicos, el gobierno se siente legitimado a profundizar algo que ya empezó cuando asumió el gobierno Mauricio Macri, que a veces lo llaman política de ajuste. Sí, podemos llamarlo política de ajuste, pero más concretamente porque a veces la sensación de ajuste es que todos se están ajustando, y la realidad es que esto es una fenomenal transferencia de ingresos a la mayor parte de la población argentina, a tres grupos económicos que no se están ajustando ni mucho menos, están aumentando su tasa de rentabilidad, que es el complejo agroexportador, claramente con políticas que las beneficiaron, como la quita de retenciones, la devaluación y la quita de los cupos de exportación. La Unión Industrial Argentina, que por ahora es la menos beneficiada, pero que también, representada por Techín, Ratazzi, que su objetivo es reducir drásticamente los costos laborales y flexibilizar el mercado de trabajo. Y por último, el sistema financiero, que es por ahora el más beneficiado de todo, donde la rentabilidad obviamente aumentó mucho más que para el complejo agroexportador y que para la UIA, y lo que va a empezar a pasar es se va a tratar de institucionalizar esa transferencia de ingresos. A ver, yo creo que estamos en condiciones ya de abrir el debate. No, sí, comparto la caracterización de Santiago. Efectivamente, hablar de ajuste me parece que es una figura que no muestra las asimetrías de los sacrificios que cada sector está realizando. Pero, digamos, como es una palabra apropiada históricamente para mostrar este tipo de políticas, que en Argentina obviamente no son novedades, se inaugura con la dictadura de medio mandato, de medio de los 70, y bueno, tiene Macri. No, yo no comparto de que es la primera vez que es votado masivamente este proyecto, porque hubieron otras. Para mí desembarca con Alfonsín, con el Plan Austral, el proto neoliberalismo, en eso no me voy a meter, pero bueno, pero seriamente ha corroborado en las urnas. No estoy tan de acuerdo en el sentido que fue un plebiscito a partir del cual el gobierno puede realizar cualquier política. Yo creo que efectivamente tuvo un aval electoral que no, a mí no me llamó la atención. Hay sobrados antecedentes de que electoralmente estos proyectos tienen, por lo menos en su primera etapa, convalidación, pero si recreáramos el escenario que se dio en senadores, después lo vamos a ver con cifras, Macri debió ir a un balotaje con Cristina, o sea, efectivamente no logró una convalidación ni siquiera de primer minoría capaz de sortear las restricciones leves de primera vuelta que tiene el sistema electoral argentino, con lo cual creo que Macri tuvo un respaldo electoral, pero de ninguna manera está habilitado por el resultado de las elecciones de medio mandato para realizar lo que quiera en términos de política económica, porque él puede hacerlo. Lo que pasa es que no va a poder evitar las consecuencias porque efectivamente están sobre la mesa de la manera que la gente votó. Desde la visión más macro, que el 60% dio la espalda a través de diversas opciones al proyecto oficialista, a lo más específico es que reforzó la figura de Cristina Kirchner, que claramente generó un espacio opositor desde el primer día de gobierno y además tiene el antecedente de la gestión anterior que fue, yo te diría, 180 grados distinta a la que realiza Macri. Por lo tanto, la discrecionalidad de Macri está acotada. Si lee las elecciones como una habilitación a ser discrecional en términos de práctica económica, va a tener un error importante. Yo creo que habría que decir algo complementario a esto, porque esto que está pasando en Argentina no es un problema de cabotaje exclusivamente, no es un problema que se pueda restringir a la frontera de este país. Y me parece que hay que ponerlo en sintonía con toda una región en la que las operaciones, incluso las operaciones dentro de los propios procesos electorales, están infectadas con un sistema de intervención mediática que han ido desarrollando discursos elaborados en laboratorios de guerra psicológica. Hay pruebas sobradas de que, incluso denuncias formales, de cómo han estado operando. El caso de Venezuela es hoy por hoy paradigmático. En toda la región, desde México y hasta la Patagonia, para usar un cliché común, el comportamiento de la política subordinada a los grandes monopolios mediáticos tiene un resultado, en términos de lo que se produce en el voto, que se ve influenciado por dos vectores. Uno, que las nuevas generaciones políticas que están llegando, nuevas digo porque están llegando ahora a los mandatos, vienen precedidos de una carga de mentiras brutales, que han prometido hacer cosas que en la práctica nunca hicieron, por una parte, y que han desarrollado cosas que dijeron que nunca iban a hacer. Estos dos vectores, en términos de incluso de condiciones fraudulentas en el proceso electoral, se repiten linealmente en todo el continente. Peña Nieto, por ejemplo, para llegar a la presidencia, parido por Televisa, casado con una mujer actriz de telenovela, para crear una especie de cuadro idílico de una pareja ideal que era capaz de venderle a México un proyecto que se llamaba Cambiar, como el que propagó alguna vez Obama, que también habló de cambiar. Sí, el primero que habló de cambiar sistemáticamente, ¿no?, como proyecto político en Argentina fue Videla. Bueno, entonces tienes una matriz en ese formato que llama la atención lo que ha producido históricamente, pero hoy por hoy estas dos ecuaciones de mentir sobre lo que se prometió como paraíso y luego falsificar lo dicho con operaciones totalmente contrarias, me parece que tienen un carácter regional que hoy hay que revisar con una lupa muy afinada, en el caso específico de Argentina, en el caso de Brasil, que es escandaloso, en el caso de Colombia, que hoy por hoy es verdaderamente alarmante, el caso de Honduras, que también hay que revisar con mucho cuidado, el caso de Perú, que es otro ejemplo realmente monstruoso de lo que está ocurriendo ahí, habiendo prometido, por ejemplo, hambre cero, pobreza cero en el Perú, vendiendo eso como oferta política para después estar produciendo hoy las cifras históricas de pobreza y de desnutrición en el Perú, para solo tomar eso como termómetro. De modo que yo creo que no podríamos mencionar esta realidad que vive hoy Argentina sin tomar en cuenta el carácter que tiene del desarrollo continental del proyecto neoliberal, ¿no? A reserva de ver después cuáles son las respuestas que por debajo los movimientos populares están haciendo. En una primera línea les puedo decir que sacando cuentas hace unas cuantas semanas con la gente del Instituto de Cultura y Comunicación, veíamos, si tú hoy contabilizas en México las manifestaciones y el número de personas que han salido a protestar por las calles en lugares donde nunca se hizo, con personas que nunca se atrevieron a salir, desde México, decía, y lo subrayo, en Belice, que nadie se acuerda ni dónde está Belice, tuvo una manifestación de 500 personas hace poco, es un número importante para Belice, protestando contra el modelo de dependencia imperial que ahí tienen. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela. Si uno ve en el continente editado el conjunto de manifestaciones populares que está habiendo hoy por hoy, incluyendo las que Argentina ha tenido, que han sido récord, según los que saben. Ese paisaje desbordaron cualquier expectativa del 2x1, por ejemplo. Ese paisaje editado, entre comillas, en perspectiva, sumándolo en los últimos 5 meses, te da un continente levantado en protestas, ¿no? Uh-huh. No, yo lo que quería decir es que obviamente no es que yo tomo como que esto fue un plebiscito para el gobierno de Macri, ni mucho menos, sino que ellos tienen conciencia de que, inclusive, que no solo que ganaron mintiendo, no dijeron lo que iban a hacer, sino que presentan las reformas, por ejemplo, la reforma laboral, que es una terrible flexibilización laboral, la presentan como reducción del trabajo no registrado. O sea, pasan todas las medidas negativas del gobierno de Mauricio Macri en términos económicos, la pasan como una medida positiva, y que tienen que seguir mintiendo para seguir avanzando. Ahora, lo que van haciendo ellos es, van haciendo prueba y error, ¿sí?, en las medidas económicas, y mientras tanto van trabajando la subjetividad del argentino para que vaya aceptando en forma creciente esta fenomenal transferencia de ingresos. Entonces el empresario argentino es un ineficiente, el trabajador argentino es un haragán y además es costoso en comparación a nivel internacional. Nos dejaron una fiesta que ahora habría que pagar, nos dejaron una crisis energética y por eso hay que aumentar las tarifas. Nuestros patriotas, cuando nos quisieron independizar, estaban angustiados. Todas esas cosas, es un trabajo subjetivo. No es que subimos la edad de jubilación, sino que acortamos la edad de permanecer jubilados, dijo Martín. Exactamente. Bueno, digo, un trabajo subjetivo muy importante sobre la sociedad argentina para que vaya aceptando en forma creciente este proceso de transferencia de ingresos de todos nosotros a los grupos concentrados. Y mientras tanto, el gran problema económico, que es el fenomenal endeudamiento externo, que son más, en términos brutos, ya fueron más de $100.000 millones, que es el ritmo de crecimiento de la deuda externa durante este gobierno es mayor que el de la dictadura y que la década del 90, es inédito en la historia económica argentina el nivel de crecimiento de la deuda, y uno se pregunta además para qué nos están endeudando, y son 3 cosas básicas, no es para déficit fiscal, para financiar el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es en pesos y ellos nos están endeudando en dólares, con lo cual uno se pregunta para qué están tomando tantos dólares, y uno es fuga de capitales, digo, los grupos económicos, y ahí están demostrados que no hay una confianza en el modelo económico, porque el empresario confía cuando invierte. Bueno, acá están fugando capitales, remitiendo utilidades las multinacionales, con lo cual también demuestran que ni las multinacionales confían en este modelo. Y por último, el boom importador, eso también es una necesidad de dólares que lo estamos pagando. Este año 2017 vamos a tener el déficit comercial, uno de los déficits comerciales más importantes de la historia. Lo proyectan hasta varios años, ¿no? Exactamente. Y ellos es inédito también. Siguen sosteniendo el modelo exportador, y los datos demuestran que vamos a tener uno de los déficits comerciales más importantes de la historia, porque las exportaciones no solo no crecen, sino que caen por la complicación de la economía mundial. Hoy el mundo no es comprador, el mundo es vendedor por la crisis internacional, hay excedente de producción, te hacen dumping, los países toman medidas proteccionistas. Digo, debe ser la Argentina unos pocos países que toman la apertura comercial, y por eso estamos viendo los niveles de importación y el déficit comercial. Eso hay que financiarlo con dólares. Entonces entran los dólares vía endeudamiento externo récord, y así al otro día se vuelven a ir o por fuga de capitales, remisión de utilidades o pago de importación, con lo cual no nos quedan los dólares, pero sí que nos quedan los bonos que estamos pagando y que vamos a tener que vencer. Ellos van a reducir el déficit fiscal primario, pero van a agrandar el financiero, que es lo grave. El financiero es una vez pagada la deuda, con lo cual van a ajustar en la población argentina y van a pagar deuda externa, y eso es lo insostenible de este modelo en el mediano y largo plazo, porque no se puede sostener ese nivel de endeudamiento, y ahora vamos a depender del Fondo Monetario Internacional, que siga habilitando al sistema financiero que nos siga prestando, y van a pedir reformas estructurales como la previsional, la fiscal y la laboral. Eso hasta que el pueblo lo permita, ¿no? Claro. Eso hasta que los pueblos den consentimiento para esto, porque hemos visto episodios como este, tan desgarrador y tan doloroso, incluso empeorados, ¿no?, exponencialmente, como el caso de Venezuela, ¿no?, antes del Caracazo, en donde la gente... los venezolanos lo dicen siempre con tanta pena, dicen ahí olía a perra harina. Eso es una harina que se vendía para alimentar perros y que era, costaba más barato que cualquier alimento, y la gente alimentaba a los niños con la perra harina. De ese dolor se viene en un proceso. Pues así estaba antes del Caracazo la Venezuela, que había sido endeudada de manera criminal sobre la base de tener las reservas petroleras más grandes del mundo. más grandes que todas las reservas del mundo, con la base de reservas de oro más grandes del planeta, hoy por hoy probadas, y con toda la riqueza, pues. Sobre esa base, un proceso de endeudamiento enloquecido, y ellos tenían planeado, los que entonces se sentían sentados en la silla, atornillados para siempre, pensaban que iban a poder cabalgar en la llanura plácidamente, y sin embargo, los pueblos, un buen día, deciden tomar la acción y cambian el paisaje. Aquí pasó en Argentina el 2001, y ha pasado en todo el continente, y me parece que no hay que sacar del análisis ese factor, que es que en un momento los pueblos toman decisiones que te mueven todo el tablero y te cambian el paisaje, ¿no? Sin embargo, eso no está dado, ¿no? No es que es un destino. También los pueblos podrían no tomar. Pero es una variable que hay que contemplar porque el acontecimiento político sobreviene. Y es una variable que hay que cultivar también. Hay que cultivar, por supuesto. Por cierto, porque... De todas maneras, yo quería referirme también como un episodio fundamental para ver el nivel, lo que planteaban acerca del nivel de resistencia en términos de movilizaciones sociales, efectivamente sucede en Argentina, es récord. Si analizáramos la cantidad de movilizaciones, con novedades, ¿no? Innovaciones, sectores gremiales que cuestionan a sus dirigentes, o sea, además del hecho macro de la movilización, internamente hay especificidades que son una novedad. Pero en términos electorales también Argentina produce novedades, o sea, esta última elección de medio mandato, bien leída, yo acá traje algunos datos que no sé si ustedes tienen... Yo te quería preguntar una cosita, por eso tenemos otro informe. Sí. Pero te quería preguntar una cosa a todos, en realidad, sobre el resultado electoral, digamos, si influyó más, pues estábamos hablando de economía recién, ¿no? Y pareciera que no hubo tanta influencia de la situación económica en el voto, sino más bien cuestiones políticas o cuestiones culturales, incluso. Sí. No sé cómo lo ven ustedes eso. Disiento, yo creo que hay un 60% de argentinos que votaron contra el modelo porque efectivamente sienten el rigor de la cuestión económica en diversos grados, obviamente. Este tipo de políticas comienzan como un queso gruyere con agujeros, en algunos asoman la cabeza y después termina como un provolone y los aplasta todo. Estamos en la etapa donde todavía algunos van por el piso 10 cuando se caen del 20 y dicen yo todavía voy bien. Pero bueno, evidentemente eso... se refleja que hay efectivamente descontento, hay 60% de gente que no acordó con este, es la primera elección de un gobierno que tiene, lo que señalaba Santiago, todo el poder financiero, la suma del poder, el poder mediático, ha constituido un poder judicial que le hace de chirolita de manera escandalosa, porque ya tenemos hoy presos políticos, lo tenemos a Julio De Vido preso sin ningún tipo de sentencia, no se, está condenado en el 6 sin condena, o sea... Eso también está. Sin embargo, el 60% de la población votó contra eso. Yo creo que efectivamente eso es la determinación. En última instancia, lo económico jugó. Ahora, yo creo que lo que no funciona es el pronóstico apocalíptico de lo que te va a suceder si persistimos por este camino y vos no lo percibís como que te está realmente sucediendo. Claro, bueno, yo creo que ahí no me meto en temas que no me creo que lo problematizó Galbraith acerca de la memoria histórica de los acontecimientos traumáticos en cuestiones económicas y financieras. Es muy corta. Las nuevas generaciones, aunque vos le adviertas que por este camino estamos transitando la misma senda que ya vimos y termina así, no produce los efectos que produce cuando lo vivido humano se hace presente. Yo creo que eso es lo que no funcionó, creer que advirtiendo se logran los efectos electorales de lo que efectivamente se vive como restricción. Ahora, que la restricción económica funcionó, después de con lo que tiene este gobierno atrás y en su primer renovación de mandato tiene el 60% de la población votándole en contra, a mí me parece que funcionó. Y por otro lado, reforzando la figura de la principal opositora, la que claramente tienen puesta toda su nivel de persecución, de crítica, de ensañamiento, como es Cristina Kirchner, sí que funcionó la restricción y se observó, además de los méritos de la gestión de Cristina, claramente una sanción por las cuestiones económicas. Lo que yo creo no funcionó, y ahí, bueno, es una hipótesis que habría que probar, es esto de advertir que por este camino te van a pasar tal cosa. Eso no solo no funciona, sino que genera resistencias. Yo te quiero decir a eso respecto un dato que me parece central, que yo no sacaría del mapa la operación mediática y sus consecuencias directas contra la realidad y contra cómo percibimos esa realidad. Mira, en México acabamos de tener un terremoto el día 19 de septiembre, se cayeron edificios que ocasionaron muertes, 1000 muertes en México. apareció una tarde una noticia que era, hay una niña que se llama Frida Sofía, que está debajo de los escombros, que está viva y que pide ayuda. A partir de ese momento, no solamente todas las televisoras mexicanas, sino todas las televisoras del mundo que estaban en la Ciudad de México cubriendo el terremoto, empezaron a transmitir con toda la operación que te puedas imaginar de reporteros, de historias, de recreación, de imagen, de reproducción de la historia de los sismos en América Latina, para poder darle consistencia informativa al hecho de que la niña estaba debajo de una piedra pidiendo ayuda y que habían logrado pasarle por una manguerita agua para que bebiera. Esto tardó 18 horas en pantalla. Los políticos mexicanos, el secretario de Educación Pública, un impresentable que no podía aparecer en ningún lugar sin que la gente lo escupiera, porque realmente tenía una conducta absolutamente deleznable, impulsando una, ellos dicen, reforma educativa. Después podemos hablar un poco de esas cosas que están, el reformismo que transita el continente, pero resultó que era falsa, que nunca hubo niña, que nunca hubo pedido de ayuda, que nunca existió, y que fue una operación mediática que tuvo sentada en la fila de la butaca a media humanidad, porque la operación alcanzó varios países, claro. Alcanzó todos los medios que te imagines, electrónicos, digitales, radiofónicos, impresos, todos los medios estaban atentos a la niña. ¿Para bueno, qué? Acá sin ir tan sí. lejos, tuvimos, por supuesto más doméstico, tuvimos casi un mes donde un sector de la población importante, a través de operaciones mediáticas, suponía que la PASO la había ganado en Provincia de Buenos Aires, Cambiemos. Y hay estudios de opinión que vos le preguntás, ¿quién ganó? No saben, y muchos entonces creen que ganó, y eso fue una operación, es como la niña, claro. Pero en la modalidad de aparición electoral doméstica. Hicieron creer que pasó algo Frida, que no pasó. Hay una Frida Sofía por todo el continente dando vueltas. Exactamente. Vamos a ir ahora, les propongo, al segundo informe y seguimos debatiendo. A mí me da la sensación que hoy empezó un nuevo país. Salimos de la política del siglo XX y creo que nos hemos metido definitivamente en la política del siglo XXI, gracias a Dios. Salimos del populismo, entramos en otra cosa. Primero, mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a seguir teniendo que tomar deuda, porque tenemos un compromiso central que compartimos, como dije anoche, que es reducir la pobreza. Esto tiene que ver, que le dije en idea, con entender algo fundamental, que entramos en una etapa de reformismo permanente. La Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas, porque reformarse es crecer. Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley, y lo hizo dentro de la ley. Es mortificante. Pero se anima a decir la transparencia, se anima a decir que vamos a combatir la pobreza, al mismo tiempo que están con la carpeta sacando la flexibilización laboral, porque ese es el enemigo, los medios corporativos, los medios que se han quedado absolutamente con todo, será esa la transparencia. El equipo que gana no se cambia. Comodoro Py se pintó de amarillo antes que el país. Caso De Vido, caso Cristina en Comodoro Py, y eso te va a marcar el inicio de la campaña electoral hacia el 2019. Y también hay que reconocer en sectores de la oposición que, pese a persecuciones políticas, judiciales, políticas, como en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, han desarrollado una muy buena elección ayer. No emerge nadie dentro del peronismo con posibilidad de discutir ese liderazgo. Fíjate vos que no hay gobernador que haya quedado en pie. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Quieren en el absolutamente el gobierno está atrás de esto, con sus operadores judiciales. Quieren un Parlamento sumiso. Quieren un Parlamento donde los legisladores y las legisladoras voten lo que ellos quieren. Y conmigo no lo van a lograr. Bueno, la verdad es que complementario del anterior, pero tenemos unos gráficos también, para que trajo Artemio. Sí, no, yo quería reforzar la idea de que efectivamente, más allá del triunfo electoral de Cambiemos, hay resistencia en términos sociales, movilizaciones territoriales, gremiales, pero también en términos electorales se expresa la disconformidad con el modelo de Macri y se expresa también reforzando el espacio de mayor confrontación con el gobierno, por lo menos en términos parlamentarios, nítidamente a través de su liderazgo central, Cristina Kirchner, que es Unidad Ciudadana. Hubo elecciones a senador, que es la categoría donde se presenta Cristina Kirchner en Provincia de Buenos Aires, sí, que es el plexo de la elección a senador, el 38% del electorado, y los resultados a nivel nacional, son 8 distritos los que van a elecciones a senador, pero que representan 15.2 millones de electores, más de la mitad del padrón va a elecciones. Estas son las 8 provincias, bueno, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, San Luis, Jujuy, San Juan, Misiones, y bueno, esas 8. Y lo que se observa es que cuando ustedes analizan la distribución de preferencia, la Alianza Cambiemos obtiene el 41% de los votos contra el 36.6% de la Alianza de Unidad Ciudadana con el FPV. O sea, la alianza que reconoce en Cristina Kirchner el liderazgo central a nivel nacional. Ahí no hay ningún tipo de agregado de sectores de... Después vamos a ver cómo le fue al peronismo, no kirchnerista o anti-kirchner. No, no. Ah. Esto es el espacio que conduce nacionalmente Cristina Kirchner, que obviamente se organizó en alianza. Es un trabajo muy interesante de Andy Tou, que es un politólogo muy conocido, sobre todo porque tiene mucha presencia en redes. Ha sido una caracterización obviamente muy interesante, que yo tomé porque me pareció muy descriptiva del acontecimiento político. O sea, cuando uno analiza el resultado de las elecciones en la categoría senador, que es donde participa Cristina, si fuera diputados, la elección es similar, 41 para Cambiemos, 32 puntos en términos de categoría de diputados para Unidad Ciudadana FPV, que también es la opción más votada. Pero se resuelven varios interrogantes. Primero, hay una diferencia de 4.6 con respecto a la primera minoría de Unidad Ciudadana. Obviamente, si esto fuera una elección ejecutiva, acá hay segunda vuelta. Macri no logró superar la estrecha exigencia del balotaje nacional, porque la verdad, 40 puntos más 10, un balotaje sencillo, suave. No es muy estricto como, por ejemplo, la ciudad, que tiene que sacar más del 50%. La tercera conclusión. Evidentemente la preeminencia de Cristina Kirchner como liderazgo al interior del espacio panperonista es nítido. Para tener una idea, Cristina Kirchner solo en Provincia de Buenos Aires obtuvo 1.2 millones más de votos que todo el peronismo no kirchnerista o antikirchnerista sumado. Sumo Urtubey, Unión por Córdoba, toda la masa, el formato de peronismo no kirchnerista que... también era otra cuestión que se jugaba en esta elección. Bueno, cómo se organizaba el sistema de preferencias al interior y qué liderazgo predomina. Bueno, efectivamente, casi no cabe ninguna discusión. Todo el peronismo no kirchnerista junto no llegó, quedó bastante lejos, 1.200.000 votos lejos de lo que obtuvo Cristina solo en Provincia de Buenos Aires. Con lo cual esa es una segunda determinación que se observa. Y recordemos también que Cristina hace esta elección en medio de la persecución política, judicial y mediática más importante que yo tenga memoria en democracia. Y con escasísimos recursos, porque la plata se la dieron al PJ. Me hace acordar a Belardo Ramos en el 73, randazo, que dijo que se quedó con la plata. Ustedes se acuerdan, ustedes son más jóvenes. No, pero hubo un líder en la izquierda que dijo voy a apoyar a Perón por la izquierda y obtuvo una cantidad importante de votos confundido. Creo que Cristina votó por izquierda a Perón, pero también muchos recursos le dio, hizo una gambeta intensa. Bueno, la plata de la campaña, al quedarse con las islas PJ, el mayor financiamiento lo obtuvo el Partido Justicialista. O sea que Cristina sin recursos prácticamente hizo esta campaña, lo cual le agrega un valor cualitativo importante al resultado en términos electorales. Obtuvo 30 diputados propios, bueno, no sé. O sea, todos los caminos concurren a mostrar que Macri ganó. Hay una ola plebiscitada, como todos los analistas oficialistas, y algunos no tanto, reconocen, no la hay. Si uno se sienta, lo que pasa es que sentarse y leer los datos, ese es el tema de esto, no opinar, todo el mundo opina, pero los datos marcan esto. En la elección a senadores 36.6, a diputados 32, y Macri no logra en ninguno de los dos escenarios vencer en primera vuelta si fuera ejecutiva. Y la primacía, yo traje ¿Otro gráfico? Le iba a decir Filmina, pero no. Suena muy a grabadora cassette. Pero... Otro gráfico. Otra Filmina, ¿qué dice eso? Que muestra cómo evolucionó, por ejemplo, como paradigma del kirchnerismo no, del peronismo no kirchnerista, la evolución de un país o el ex Frente Renovador desde el 2013 a la elección de 2017. No, esto es la cantidad de votos del kirchnerismo absoluto en provincia de Buenos Aires. Después del 2011, el número de votos absoluto, esta es la mejor elección de... el FPV, antes, ahora Unidad Ciudadana, en la provincia de Buenos Aires, 3.9 millones de votos. ¿Y ese es el masismo? Bueno, esa es la evolución de un país y antes Frente Renovador, del 2013 a 2017, como ven, el desmoronamiento es absoluto. Mientras el FPV, ahora Unidad Ciudadana, con la excepción del 2011, crece en su acumulado de votos absolutos, como paradigma de lo que sucedió con todo el peronismo no kirchnerista, porque... Unión por Córdoba hizo el mismo periplo, lo mismo sucedió con Urtubey en Salto, o sea, todos los que confrontaron abiertamente, y esto hay que decirlo, aún los no kirchneristas tuvieron buenos resultados electorales. El caso de Rodríguez Sá en San Luis, que se plantó frente a, bueno, de hecho incluso concurrió al Instituto Patria a dar conferencias. Y después otro tema, que Berna, el gobernador de La Pampa, insospechado de kirchnerista, pero con una confrontación nítida con el gobierno nacional. De hecho, Macri fue a darle vuelta a la elección una semana antes del octubre, que se armó un pequeño episodio donde volaron algunos huevitos, que terminó un profesor universitario preso por tirarle un huevo, le dio vuelta a la PASO. Sí. Ahora, lo que queda claro, confrontando con el gobierno nacional. Lo que queda claro es que el país que emerge, o el país post-elecciones, es un país en disputa, digamos, una nación en disputa. Bueno, se reedita lo que decía Feynman, esta idea de, en términos económicos, racionalidad versus populismo, en términos de ellos, que es racionalidad para ellos es, bueno, vos le tenés que dar, lo que decíamos antes de transferencia de ingresos, darle plata a los ricos, que los ricos saben qué hacer con la plata, y no como el populismo que le da la plata a los pobres y los pobres se la gastan en la canaleta de la droga y el alcohol, y eso es populismo puro, y lo reeditan de la visión mitrista de la historia, donde el gaucho era un vago mal entretenido y el que recibe la asignación universal por hijo es un vago mal entretenido. Van reproduciendo esa idea del populismo. Entonces, en términos económicos, lo que vos tenés que hacer es, para estos sectores, darle plata a los ricos van a invertir, como el terrateniente en el modelo agroexportador, invierte, genera desarrollo y eso nos va a llevar al crecimiento económico. Y en realidad lo que uno observa es que siempre que se le dio la plata a los ricos hubo, en realidad, bueno, el sector agroexportador, el terrateniente se iba 2 años a recorrer Europa de vacaciones en tren y ahí viene a tirar manteca al techo y tener la vaca atada, mientras el gaucho vago, mal entretenido, era el que trabajaba la tierra del gaucho, o si no la fugan, como pasó a partir del 76, que plata que tienen los ricos fugan capitales, y lo vemos también con los Panama Papers, donde esa es la costumbre de los sectores concentrados de la economía argentina, y en realidad, de nuestra perspectiva, la mayor racionalidad económica es darle plata a los sectores populares, porque ya lo decía Keynes en el 29, digo, los sectores populares tienen propensión marginal a consumir cercano a 1, entonces vos le das ingreso y salen a consumir, eso te genera un aumento del consumo, un aumento de las ventas de los comercios, un aumento de la producción, el que produce además invierte, genera puestos de trabajo, eso te reactiva la economía argentina y te genera desarrollo nacional. Entonces vamos en disputa en términos económicos, más allá de lo político, lo social, vamos a esta disputa en términos económicos, y a partir de acá lo que plantean ellos, para mayor racionalidad económica necesitamos profundizar la transferencia de ingresos de los sectores populares, la clase media, a los sectores de altos ingresos, y por eso la reforma, la flexibilización del mercado de trabajo, por eso la reforma previsional y, como decíamos, la reforma fiscal. Lo que viene el año que viene, para sintetizar lo que es el macrismo, vamos a tener un aumento por mes de la tarifa del colectivo, del transporte público, de creo que 50 centavos por mes, y al mismo tiempo se le va a sacar 0.5 de retenciones a la soja hasta llegar a 18% de la soja. Ese es el modelo macrista, es decir, le aumento la tarifa a los sectores populares en el transporte público y le saco la retención al sector más concentrado, que es el sector sojero exportador. Por eso es transferencia. Exactamente. Por eso no es política de ajuste estricto. porque el sector sojero agroexportador dice, si esto es ajuste, sigamos ajustando. Digo, es transferencia de ingresos de todos nosotros a estos grupos concentrados. Hay que ver cómo se traduce después en política. Yo quiero aprovechar a Fernando con una cosa. El otro día me enteré, los trancazos, todas las escenas de violencia que vimos a través de la televisión y de la comunicación concentrada, ¿no? Allí en Venezuela produjeron algo alrededor de 100 muertos, ¿no? Si yo no me equivoco. El otro día me enteré, porque acá no llega prácticamente mucha información, hablaba Santos, el presidente de Colombia. ¿Saben qué cantidad de muertos hubo en los últimos 2 años después del acuerdo con la FARC y después de los acuerdos de paz? 176. Que acá no nos enteramos, nunca pasaron por los noticieros de acá. Digo, porque también en este contexto uno está viendo esta transferencia, por otro lado también el ordenamiento del mapa político, pero una concentración mediática y una especie de censura directa o indirecta que hace que muchas veces sea muy difícil reflexionar sobre los procesos donde somos víctimas o protagonistas, si se quiere. Y porque está invisibilizado lo que a ellos les importa crucialmente, que es cómo se mueven los pueblos y cómo piensan los pueblos y cómo actúan, ¿no? Para poder determinar su destino en el corto, mediano y largo plazo. Si evaluamos, ahora mismo todavía no sabemos calcular el costo que representó en operación mediática mundial atacar a Venezuela en los meses recientes. Es monstruosa la cifra porque en tiempo real, tanto el grupo Clarín como Deutsche Welle en Alemania, como el grupo País, como Televisa, etcétera, el grupo Prisa, quise decir, en sincronía operando con los mismos partes de guerra que ellos generaban. Ellos le llaman boletines informativos, pero en realidad son orquestación de una ofensiva ideológica en la que había que tirar el gobierno de Maduro a cualquier costo, literalmente dicho, a cualquier costo. Y el gasto fue descomunal. El gasto de infiltrar paramilitares colombianos, por ejemplo, en Venezuela, más de 500 células infiltradas para eventos como incendiar personas en las calles, quemar personas vivas en las calles, para atacar las instituciones, atacar el transporte público, en 32 lugares de 500 distintos municipios del país. Es decir, era un tipo con una bomba molotov, con 30 fotógrafos alrededor, haciendo una operación de esta envergadura. Sin embargo, mientras eso estaba ocurriendo en las pantallas de los medios hegemónicos, por abajo estaba pasando otra cosa que me parece crucial. No se abandonó el trabajo político de base. El acercamiento directo con los grupos, los distintos centros de lucha que se han desarrollado en Venezuela, en todo el país, la base de la gente que está preparando acciones de transformación que van desde acciones en las escuelas para cambiar los programas educativos, en los barrios donde se están defendiendo los centros de diagnóstico integral que produjo la misión que tiene que ver con la salud pública en Venezuela, las escuelas, repito, primarias, en fin, los espacios públicos en general mantuvieron un ejercicio de discusión política que es crucial para entender por qué de esas condiciones que vimos, que era el infierno Venezuela, que era insalvable, que había que intervenirla ya con ejércitos norteamericanos o de todo género. De eso al triunfo electoral que se tuvo, primero con la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido la gran decisión estratégica de llamar al pueblo a decidir hacia dónde hay que caminar. Una votación que fue histórica en Venezuela porque del padrón electoral y de la participación general que se tiene histórica de Venezuela, acudió un número que sorprendió a propios y extraños en términos del volumen político y de la decisión de crear una asamblea desde la cual se tomarían todas las decisiones que están en marcha. Una de ellas, parar la violencia. Y esto es absolutamente sistemático y además sintomático. ¿Cómo es posible que semejante episodio endemoniado de desestabilización en una semana quedara frenado? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los peores estragos del proceso de la guerra económica contra Venezuela, la inflación inducida, este dólar que inventaron que cuesta ahora no sé cuántos millones de bolívares, porque lo decide una revista que se llama Dollar Today, por eso, porque hay como acá el dólar blue ese, también especuladores que van presionando, influyendo sobre el costo del bolívar? ¿Cómo es posible que todo eso haya podido cobrar una dimensión distinta? Y es que lo que es cierto, porque me ha tocado asistir en los dos episodios, tanto en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente como en la elección de gobernadores reciente, me tocó participar como veedor y pude escuchar en las filas de votación a la gente diciendo, sí votamos por el proyecto de la revolución bolivariana, sí votamos por Maduro, pero votamos críticamente porque queremos que se arreglen los problemas que tenemos, en fin. Y esta doble circunstancia de te presiono, pero te apoyo, me parece que expresa un alto nivel de discusión política que no se logra milagrosamente, que viene de no haber abandonado lo otro, que es la acción política de base, el contacto directo con los problemas y tomar en serio, muy en serio, un asunto que me parece crucial. Hay un malestar social que se repite en todo el continente, hay un clamor continental que está repudiando, digan lo que digan los grupos clarines o trompetines o como se llamen, díganlo como lo digan, la realidad es que en este continente transita por todos lados un clamor de protesta, de indignación y de humillación que está buscando dirección política, que la está buscando con ansias y con hambre, y cuando la encuentra da respuestas como las que Artemio explicaba ahora. Si acá se llama Cristina Fernández, la respuesta a semejante petición y exigencia de dirección política, creo que tenemos que entrar a esa nueva dimensión de lo que Venezuela está proponiendo como una nueva etapa de la acción política, es voy a votar por ti, pero te voy a exigir el triple. Totalmente de acuerdo, y además el dominio de lo territorial, la organización territorial, la militancia territorial, sindical, por sobre la determinación de los medios, también es una elección muy importante, que nosotros, porque la centralidad que le asigna el discurso dominante a los medios, finalmente termina redundando en desmovilización. Que también los medios fabrican. Parálisis. ¿Eh? Que claro, también los medios fabrican para sí mismos. Su propia centralidad. Sí. Si yo puedo todo, no pueden todo. Hay un problema ahí que a veces hablamos con Florencia, eso, porque hay algo que tiene que ver con la organización, la cuestión territorial, la cuestión política. Ahora, ¿cómo haces para generar esa organización política cuando los dirigentes nuestros leen Clarín y La Nación? Esa es una pregunta también. Pero hay recambios generacionales. No te olvides que en el kirchnerismo y en el peronismo el trasvasamiento general es doctrina. Eso sí. Bueno, entonces, aquellos que se conformaron con una cabeza distinta, obviamente, aquel que leyó y se tiene como forma de acceder a los datos, los medios tradicionales, tiene un problema en esta etapa, pero no, hay un montón de generaciones que no lo tienen. Bueno, aunque no lo puedan creer, porque pasó rapidísimo, estamos cerrando y bueno, y les proponemos también en un minuto unas breves conclusiones. Nos hacen pensar, después nosotros haremos otras conclusiones también, pero lo primero, lo que están diciendo acá es que más allá de que tienen la concentración de poder, tal vez de las más importantes de la historia, no lo pueden todo, ¿no? Exactamente. Bueno, esa me parece que es una buena punta para mi conclusión, que es: no lo pueden todo, efectivamente en términos de movilización se observa que no lo pueden todo, en términos de militancia social y política y gremial no lo pueden todo, que me digan dónde están los militantes sociales, políticos y gremiales del oficialismo, yo no los veo tanto, y en términos electorales tampoco lo pueden todo, los resultados están a la vista. Una elección de medio mandato con todo el poder económico, mediático y judicial atrás no logra clivar en una elección que si fuera ejecutiva va a segunda vuelta, y con Cristina Kirchner a solo 4,5 puntos en la elección de determinación a senadores de Cambiemos. No lo pueden todo, y creo que el tiempo juega en contra de ellos. Sí, yo suscribo esto, y además digo, estamos en un año conmemorando la revolución bolchevique, que quiero imaginarme lo que era en aquel tiempo sin internet, sin luz, con un problema de analfabetismo tremendo, con todo lo que pudo significar 1917 en esas latitudes, gestar desde ahí mismo una gran revolución contra el zarismo, que parecía tan intocable, tan absolutamente, tan divino, tan, ¿no? tan eso, tan sempiterno. Y resultó que no, resultó que nació ahí una experiencia política que mostró un músculo popular, que además se planteó dos cosas para mí entender hoy por hoy cruciales. Un día le preguntaban estos revolucionarios obreros y campesinos al viejo Lenín, le preguntaban, oiga, vos le habrán dicho, oiga, don Lenín, y eso, Ladimiro. Ladimiro. Y eso del socialismo, ¿qué es, no? Y entonces le contestó, mira, no sé, lo único que sabemos es cómo no queremos que sea, ¿no? Y esta respuesta me parece crucial porque es el momento de la reinvención que los pueblos deben asumir en el momento histórico para parir su propio proyecto político. Yo creo que la Argentina hoy y la América toda nuestra, la patria grande, hoy tiene este gran desafío, y el trabajo político no está en lo que sale por la tele, ni en lo que dicen los gerentes, los empresarios gobernantes, sino el mandato está bien por abajo en las bases, y creo que ahí hay que trabajar muy duro, ¿no? No, en términos económicos, decir que la profundización de este modelo es un modelo que es insostenible macroeconómicamente, es un modelo que se sostiene vía endeudamiento externo y eso tiene un límite. Ojo con, a los gobernadores, porque van a empezar a desfinanciar drásticamente a las provincias. Lo único que le van a dejar es permitirle endeudarse en forma indefinida, pero eso también tiene un límite para el financiamiento de las provincias. Es un modelo insostenible desde el punto de vista productivo, porque claramente viene una nueva ola desindustrializadora a la economía argentina y sobre todo la pequeña y mediana empresa, que está sufriendo el tarifazo, las tasas de interés por las nubes, la caída del consumo y una apertura comercial indiscriminada, con lo cual hay sectores productivos, sobre todo de mano de obra intensiva como el textil, que van a empezar a quebrar, ya están quebrando y desapareciendo, y las pequeñas y medianas empresas no van a resistir. Es insostenible en términos sociales, porque eso va a generar un aumento, está generando un aumento del desempleo, un aumento de la pobreza, una concentración del ingreso, con lo cual lo que hay que ordenar y que hay que trabajar es una oposición firme y coherente a este modelo económico, que tarde o temprano la gente lo va a terminar validando, y no las ruedas de auxilio que la gente se da cuenta fácilmente a este modelo que es insostenible. Bueno, la verdad que acá no termina nada, ¿no? Empieza todo. ¿Podríamos decir eso? Exactamente, sí, claro. Pero ahora sí, los tenemos que agradecer que hayan estado acá. Despedirlos es fea la palabra. Pero muchas gracias. Gracias por ayudarnos a pensar. No son tiempo para despedir a nadie. ¿Sí? A reflexionar. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Y por nosotros en 1917 no hicimos la Revolución Soviética, pero fundamos la pizzería Los Inmortales. No es poco. Siempre nos demoramos un poco, Fraschina. Pero no es poco, ¿eh? No es poco. Bueno, con el humor muchas también. Gracias, muchas gracias. Sí. Y nosotros, bueno, ahora ya que los saludamos, gracias nuevamente. Cuando volvemos damos nuestras conclusiones. ¿Qué vamos a decir, no? Bueno, esto. Nuestras conclusiones, Florencia. A ver, me quedo entre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, me quedo en un punto medio, que creo que Artemio López describió muy bien. Una lectura distinta del resultado electoral. Distinta digo porque nos trajo números, estadísticas, de cómo habían crecido algunos de los espacios y cómo decrecieron otros. Y el desafío por delante, ¿no? Lo que se viene, como decíamos, me parece que anima a pensar niveles de resistencia y también nuevos niveles de organización política, porque lo que tenemos hoy en día en Argentina es neoliberalismo puro y duro. Sí, además distinta, me quedé pensando, porque distinta a lo que los medios hegemónicos tratan de machacarnos todos los días, y es esta idea de que desapareció la oposición y que los únicos que existen son estos poderes concentrados. No es así, y lo decían acá los panelistas, tendrá que escuchar este gobierno claramente que la gran mayoría no los votó, y la gran mayoría no quiere un modelo neoliberal en la Argentina. Lo de Santiago Fraschina también, digo, al calificar, digamos, el proceso que estamos viviendo como un proceso de transferencia de ingresos y no solamente de ajuste, también nos hace pensar. Es muy interesante esa mirada que él plantea. Y por supuesto, Fernando Abad nos trae esta idea de que lo que sucede en la Argentina no sucede solamente en la Argentina. Es Latinoamérica, es regional, ¿no? Lo que el rol que están cumpliendo los medios de comunicación concentrada, el uso que se le da a lo que algunos definen como posverdad. Todo sucede aquí, pero también sucede en Venezuela, o sucede en Ecuador, o sucede en Uruguay. Toda la región está impactada por esta novedad, si se quiere, que lo que busca es crear un sentido común de época que avale esos saqueos o esas transferencias de ingresos, ¿no? Sí, que además en toda la región también se está luchando, se está resistiendo y se están construyendo alternativas a estos modelos neoliberales. Yo creo que lo que se está construyendo en realidad es un límite al discurso neoliberal, un límite al discurso dominante. Bueno, esperamos haber hecho nuestro aporte hoy desde aquí. Exactamente. Nos vemos entonces en la próxima emisión de Río Bravo, ¿eh? Y como siempre les decimos, nos pueden ver a través de YouTube, nos pueden ver a través de la tablet, del celular, de la computadora, en todas las plataformas en las que ustedes elijan o prefieran. Hasta la próxima.